gemeinsam. El éxito de la primera película de esta saga fue abrasador. Si bien las cintas de parodias llevaban décadas existiendo, era la primera vez que se enfocaban de esta forma en el cine de terror, sobre todo con esta fórmula de gran énfasis en lo escatológico y sexual, pero principalmente esto último. Debido a ello, pensar en una secuela para el siguiente año era la opción más plausible, rompiendo con el propio lema de la primera cinta: sin piedad, sin venganza, sin secuelas. Pero es aquí donde la fórmula comenzó a agotar al público, ya que, al ser una propuesta tan sencilla, su repetición ya no sería tan efectiva al ser exactamente más de lo mismo, solo que enfocado a otras películas. En este caso, por ejemplo, The Haunting, enfocada en su versión remake, 13 Ghosts, The Exorcist, entre otras. De hecho, siendo más las películas que son referenciadas en esta ocasión. Pero bueno, veamos la secuela realizada por los hermanos Wayans, nuevamente dirigida por Keenan Ivory Wayans y escrita por Sean y Marlon Wayans, entre otros 5 que colaboraron con la escritura del guión, lo cual no me da confianza. Sin más, vayamos a verla para corroborar por qué la gente se había cansado tan rápido de esta fórmula que tanto había gustado anteriormente. Advertencia: la siguiente reseña contiene spoilers. Iniciamos con la parodia del Exorcista, donde la niña poseída hace una representación de un directo mío, orinando la alfombra de la casa. Ante esta situación llega el padre McFeely. The child won't even let me touch her. Yes. Sometimes you have to give them candy. ¿Qué? No, amigo, returbio, returbio. Y después de echar el topo, el humor ahora evolucionado a humor de pedos, finalmente ambos sacerdotes se encuentran a la niña demonio, dando paso a alguno que otro chiste que sí funciona si te has visto la película original. Y otros que son perturbadores. Tras vomitarse mutuamente, el demonio se burla por última vez hasta que le disparan, dando paso al título de la película. Un año después de los eventos que acabamos de ver, somos enviados a la universidad, con Cindy sin secuelas de su atropellamiento y con Shory, que probablemente ahora tenga un pulmón artificial y es básicamente el mismo viejo marihuano, que le enseña a robarle ropa a chicas indefensas. Entre los nuevos personajes, Francis... ¡Fuera de ahí! ¡Esa no es tu familia! Por cierto, Ray sigue vivo y también Brenda. Conocemos a otros dos personajes, el profesor Oldman y su asistente Dwight, los cuales reúnen los perfiles de nuestros chicos por haber estado cerca de la muerte, o directamente haber muerto, y así formar parte de un experimento paranormal que busca demostrar la existencia de la vida después de la muerte. ¿Y dónde se llevará a cabo el experimento? En la misma casa donde ocurrió el extraño exorcismo del inicio. En dicha tenemos algunas cuantas presencias curiosas. Dicho tipo es Handsome, el cuidador de esta enorme mansión que la lleva a su habitación, que solía ser de la esposa del antiguo dueño de la casa. Por cierto, volvemos a tener los chistes de Ray siendo gay, pese a que ya sabemos que no lo es. It's the best seat in the house. Second best. Acorde a los hermanos Wayans, tenemos algunos momentos más desagradables que cómicos, con Hanson tocando toda la cena con su pequeña manita de T-Rex, arruinando la cena de todos los presentes. Por la noche tenemos la parodia a un comercial de Nike que solo entenderías de haberlo visto en su época, es decir, otro chiste que envejeció mal para esta saga. Continuamos con los eventos extraños y Cindy se enfrenta al gato de la mansión en lo que es una pelea intensa. Por su parte, Ray tiene un enfrentamiento con un extraño muñeco de payaso, pero al pobre no le va muy bien. Cindy, poseída por el espíritu de la esposa de Hugh Kane, seduce al profesor Oldman junto a Ray. Y tenemos otro extraño sketch donde una planta de mota se fuma a Shory. Afortunadamente es rescatado y la cosa extraña se va volando. Al día siguiente, Buddy descubre que están encerrados en la casa, por lo que Tío utilizará sus encantos femeninos con Dwight, para así recuperar las llaves e irse, ya que además están siendo acosados por un poltergeist. Aunque las consigue, no lo hace de la forma en la que ella pensaba. Antes de poder escapar, Kane cierra todas las puertas, así que el equipo prepara un plan para eliminar al fantasma que los acosa, utilizando armas ectoplasmáticas y gafas de visión calorífica, a lo Carlos Trejo, además de vasitos con hilos para comunicarse. Cindy no tarda en encontrarse con el esqueleto de Kane, aunque gracias a Brenda logran vencerlo, temporalmente hasta que ataca a Buddy, huyendo a la chica, y estos dos buscan un sitio donde puedan curarse, terminando encerrados en un congelador. ¿Estás escuchando? ¡We have a situation here!
Dwight tiene un enfrentamiento contra Kane en Fantasma que obviamente termina perdiendo, cayendo desde la ventana ante los ojos de Hanson, que es poseído. Este secuestra a Shory para develar su cerebro, o lo que queda de él. Oh, shit, ¿qué rayos es esa cosa? Así quedan las tres chicas que, por alguna razón, se van quitando la ropa, aunque tampoco me quejo, y así enfrentarse a Hanson poseído. Parodiando Los Ángeles de Charlie, tenemos una pelea donde el mayordomo comienza a perder la cabeza. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es así que trazan el plan final para vencer, teniendo que llevar a Kane a una plataforma donde podrán atraparlo. Siendo Cindy quien lo llame, pues se parece a su esposa, siendo rescatada por Ray al último minuto y venciendo a la presencia. Por cierto, Shory sigue vivo. 2 meses después de esta tragedia, estos dos ya son pareja y se topan con Hanson, quien sigue vivo por alguna razón hasta que es atropellado por Shory, terminando así la película. ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? Scary Movie 2, para lo bueno y para lo malo, sobre todo lo malo, es básicamente lo mismo, al menos en estructura, a su antecesora. Es decir, tenemos la misma unión de sketches sin un hilo narrativo, pero contrario a la primera película, esta vez los acontecimientos suceden con todavía menos conexión y con más chistes propios de la época que lamentablemente se pierden con el paso del tiempo, lo que da por resultado a una cinta que ha envejecido todavía peor que la primera, y mira que eso es decir bastante. Se nota que los hermanos Wayans se casaron rápidamente con la fórmula que establecieron para la primera película, y acá de nueva cuenta impera el humor de connotaciones sexuales y escatológico, pero el problema es que si bien en la primera entrega esto era una novedad, entre comillas, porque tampoco es que este tipo de humor haya nacido en Scary Movie, pese a sí ser quizá una de las primeras en integrarlas en un largometraje, acá esto ya no es nuevo y al ser tan repetitivo con respecto a su antecesora, el aporte es todavía menor. Más allá de que ahora tenemos nuevos sketches que se inspiran en otras películas de terror y o elementos de la época. Por ejemplo, la parodia al comercial de Nike, que fuera de lo extraño que es, no aporta mucho al hilo narrativo que, de nuevo, es ignorado en pos de estas secciones de humor absurdo y sexual. De hecho, ahora que lo menciono, el argumento es casi inexistente, siendo la base la reinterpretación de los eventos que podemos ver en The Haunting, al menos el remake de 1999, no su versión original de 1963, donde un investigador de lo paranormal consigue un grupo de chicos para llevarlos a una mansión, pero esto rápidamente es desplazado por chiste tras chiste y, para empeorarlo, el personaje del Dr. Oldman desaparece, insinuando que fue poseído o eliminado por la fantasma de rostro deforme, pero jamás viendo su destino de primera mano, siendo que él es el personaje que le da movimiento a todo, el que prepara las situaciones, el que consigue la casa, un personaje desperdiciado que al final no tiene una resolución satisfactoria y que tampoco cuenta con los mejores momentos de la película. Lo mismo con el villano Kane, que si bien tiene un poco más de participación por obvias razones, tampoco es que se haga mucho con él. No se sabe exactamente cuáles son sus objetivos, aunque se insinúa que busca quedarse con Cindy por parecerse a su esposa. Otro elemento argumental con el que no se hace nada, ni siquiera chistes al respecto, más allá de uno puntual al inicio de la película. Con respecto a los personajes, si bien contamos con el regreso de algunos de los que participaron en la primera película, sus regresos son más bien anecdóticos al estos apenas tener momentos donde brillen, o bien siendo el mismo chiste repetido que ya no funciona por exactamente eso, ser la repetición de algo que ya sabemos cómo termina. Con ello me refiero al personaje de Ray, que de nuevo vuelve a ser el foco de chistes sobre su aparente homosexualidad, aunque ya se había esclarecido que no lo era. Brenda apenas tiene participación y los demás personajes son completamente olvidables, no aprovechándolos ni siquiera para el elemento paródico como sí se hizo, por ejemplo, con Buffy en la primera película o con la muerte de Brenda en el cine. Quien sí vuelve a ser un personaje que destaca de entre los demás es Cindy. Obviamente, al ser la protagonista, es quien tiene más tiempo en pantalla, pero además de ello, el carisma de Anna Faris se mantiene intacto y su compromiso se nota tan firme como en la película anterior. Ella nuevamente se roba la película y su histrionismo innato le ayuda a ser memorable una vez más. Además de que el humor slapstick que se aplica con su personaje, aunque básico, termina siendo funcional. Algo que quiero mencionar como negativo, aunque responde al tono desenfadado de la película, es el regreso de los personajes secundarios como Brenda, Shorty y Ray, quienes, como dije, no brillan ni tienen chistes y mucho menos aportan al argumento con su presencia. Encima de ello, tampoco es que se explique su regreso. Insisto, que sé que se debe al tono más que nada, pero se pierde incluso la oportunidad de hacer un chiste con respecto a su vuelta a la pantalla. Es decir, aprovechar la propia idea para burlarse de otras películas que regresan a sus personajes una y otra vez sin ninguna justificación orgánica para el argumento.
Realmente no hay mucho que decir sobre esta secuela. En lo positivo, que no es mucho, sigue manteniendo las bases de la primera película, por lo que, como dije, algunos de los chistes no han envejecido muy bien o directamente son incomprensibles al ser un humor demasiado estadounidense, perdiéndose algunas de las bromas por el cambio de nacionalidades o los respectivos doblajes. Al ser la repetición constante de lo visto antes y de hecho abusando del slapstick más que en la ocasión anterior, no se siente como una propuesta fresca como sí podría haberse sentido en su momento la primera película. Su aportación es menor y la correlación entre los sketches y el argumento es casi inexistente, por lo que su calidad se ve mermada pese a contar con los creadores originales. Si bien se comenta que en la cuarta película, aunque a veces se dice que en la tercera, se nota la decadencia de esta saga, es aquí donde tenemos ese punto de inflexión y la clara muestra de que el que algo haya funcionado una vez no quiere decir que vuelva a ser posible en una segunda ocasión. Aunque es a partir de aquí donde esta saga toma un camino distinto, pues sus creadores dejaron, por no decir que lo sacaron, el proyecto, quedando todo en otras manos para la tercera película, la cual muestra un breve cambio con respecto al humor, pero eso ya lo veremos en su respectivo video. Sin más, yo me despido. Soy Diego Juan y nos vemos en el próximo video. No te olvides de compartir y de comentar. Y si llegamos a los 100.000 suscriptores este año, haremos un sorteo especial. Scary Movie 2. Recuerda que la miniatura de este video fue realizada por Franco Presenda, sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal para desbloquear algunos beneficios, tales como ver los videos un día antes o bien ser mencionado al inicio de ellos. También te invito a verme en directo donde realizo otro tipo de contenido.